Eta Irunen gaudela esan dut, Fikoban, hain justu. Hendaiarekin lotzen gaituen Santiago Zubitik oso gertu. Esanguratsua erabat zentzuzkoa eta metaforikoa, bai, kongresu hau berez zubi bat baita beste pertsona batzuekin eta kontinenteko gainerakoekin lotzen gaituen pasabide bat. Y precisamente vamos a empezar hablando de Europa. Quienes estáis aquí conocéis bien conceptos como ciclo de vida, producto sostenible o perdurabilidad. Pero ahora queremos presentaros a alguien que ha convertido todas esas variables en el núcleo de su profesión hasta el punto de tomar decisiones y evaluarlas junto a su equipo, realizando aportaciones sustanciales a la política europea de producto sostenible. A continuación, Alejandro Villanueva, jefe adjunto de Economía Circular y Liderazgo Industrial en el Joint Research Center de la Comisión Europea, nos va a dirigir unas palabras, ¿verdad? Así que adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días y buenos a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado esta mañana y muchas gracias por haberme puesto en una doble dificultad. La primera es, me han pedido hacer a vuelo de pájaro una presentación de los desarrollos de economía circular en la Unión Europea a nivel legislativo. Es dificilísimo. Es como ir a un restaurante de Michelin de 3 estrellas y solamente tener 15 minutos. Hay tanto que digerir, no hay manera de masticarlo. Entonces, voy a tener que ir muy rápido, haremos lo que podamos. La segunda dificultad es, me habéis hecho un sándwich entre dos mujeres fuertes, valientes, y yo tengo que hablar de legislación. Me va a costar muchísimo mantener la tensión emocional con temas legislativos. Os pido paciencia, vamos a ver si podemos. Bien, ese es el contenido de la presentación. Vamos a intentar tener una parte, habrá una parte poco terrestre. Hemos estado allí en la sala de la exposición viendo, tocando cosas, el mundo real. Esta presentación tiene dos partes. Una es un poco summit de vista de pájaro, ¿no? Os hará una visión global de qué elementos de economía circular se están desarrollando en la Unión Europea en este momento. Pero luego tendremos que bucear en varios ejemplos que me han perdido los organizadores que os explique con cierto detalle. Entonces, ese es el plan. Específicamente, os comentaré un poquito sobre emisiones industriales, sobre productos verdes, haciendo énfasis en el pasaporte digital y las declaraciones verdes, circularidad de materiales, especialmente los materiales críticos, y la taxonomía verde. Os explicaré lo que es, no hay preocupación. Yo no vengo de Bruselas, yo trabajo en la Comisión Europea, pero somos, trabajo en algo que se llama el Centro Común de Investigación, JRC, Joint Research Center en inglés, y somos una rara avis en la comisión. Somos una parte orgánica de la comisión, pero aportamos una visión científica y de evidencia para que toda la política europea esté basada en evidencia y datos científicos. Y entonces hay centros repartidos en distintos países, no todos estamos en Bruselas. El centro en el que yo trabajo está en Sevilla, somos 400 personas, de las cuales 60 aproximadamente trabajamos en temas medioambientales en las áreas que acabo de mencionar. Bien, ¿cuál es el marco genérico a nivel europeo ahora mismo? Es el Pacto Verde Europeo, European Green Deal, es el que ha venido con esta comisión von der Leyen, que lleva ya casi 4 años, le queda un poquito, 1 año y medio, 2,
Y dentro de ese Pacto Verde Europeo, la economía circular se refleja en las tres áreas que he intentado resaltar. Hay una específica, ¿no?, sobre economía circular, especialmente a nivel industrial. Luego se toca un poquito en la parte de eliminación de la polución y las sustancias químicas, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte relativamente novedosa que es la de financiación de la economía verde a través de la taxonomía. Entonces, este es el panorama y el encaje. Hay como un gran plan verde europeo, ¿no? Y dentro de él, la economía circular tiene su sitio. La economía circular tiene su sitio a través del plan de economía circular, el plan de acción. Es ya el segundo plan de acción. Hubo uno en el año 16, del 16 al 19, y se empezó a avanzar cosas en tema de residuos, en tema de productos. Entonces, esta es una revisión ampliada, mejorada y haciendo énfasis en las cosas que se habían quedado colgadas en el plan anterior. Entonces, hay 35 áreas de acción y, como veis, tiene un horizonte, pues comenzó en el año 2020 y, en principio, todas las acciones deberían terminar en el año 2023. Bien. Las que indican rojo son las que vamos a tratar. Este es un poco el estado, ¿no?, de este plan de acción a nivel europeo en economía circular. Ha habido propuestas que ya están muy avanzadas. Por ejemplo, hay una propuesta de baterías, de un nuevo reglamento de baterías, que ahora mismo se está debatiendo entre el Consejo y el Parlamento. Acciones sobre residuos y el transporte de residuos. Entonces, hubo un primer paquete de medidas que se adoptó en marzo, del cual os comentaré un poquito dentro de unos minutos sobre la iniciativa de sostenibilidad de productos. Todo tiene unos acrónimos a los que hay que familiarizarse. ESPR, ¿no? Ecodiseño de... O sea, es el nuevo reglamento de ecodiseño para productos sostenibles. Haremos también una pequeña pausa en los elementos de transición verde. Hay un nuevo ángulo en la comisión que no se había tomado hasta ahora, que es la protección de los derechos del consumidor respecto a las compras verdes. Os comentaré en un momento. Es muy difícil ir al supermercado y ser un consumidor verde. Es dificilísimo. Hay etiquetas indescifrables, hay muchísimas etiquetas, hay mensajes confusos, es muy complicado y hay que poner orden. Entonces, esta iniciativa, dentro de este plan de acción de economía circular, es la primera vez que se aborda el tema de los productos verdes desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué más cosas se han hecho hasta ahora? Pues hay una revisión de la Directiva de Emisiones Industriales. Esto ya es un movimiento, ¿no? Estábamos hablando de productos, ahora estamos hablando de las grandes chimeneas, las grandes descargas de químicas, ¿no?, a ríos y océanos. Finalmente, ahora en noviembre, también se va a reunir la comisión la intención es adoptar pues las medidas que tenéis aquí sobre biodegradabilidad de plásticos, sobre microplásticos, sobre embalajes con nuevos criterios cada vez más ambiciosos y también sobre poner coto, como digo, a las declaraciones verdes, ¿no?, especialmente las menos fundadas, ¿no?, lo que llamamos ecopostureo, ¿no? Bien, pues eso es un poco la vista de pájaro. Ahora llega el momento de ponerse las gafas de bucear y voy a ir poquito a poco, si el tiempo me lo permite. Yo lo tenía calculado, pero vamos a intentar mantenerlo. Primero hablaremos brevemente de las novedades en relaciones a emisiones industriales, después política de productos,
Después, materiales, especialmente los materiales críticos, ahora con los problemas que hay con suministro de energía y la guerra de Ucrania, se ha convertido todo en un momento crítico muy, muy, muy difícil para el suministro de materiales. Y finalmente hablaremos un poquito de taxonomía. Bien, emisiones industriales. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es, teníamos una directiva muy vieja del 2010, necesitaba ya, tenía muchos achaques, había que ponerla al día, añadirle cosas, y entonces ha sido un trabajo de varios años acumulando temas pendientes de emisiones industriales y finalmente se ha adoptado en abril de este año una revisión. ¿Cómo funcionan los organismos europeos? Bueno, para los que estéis familiarizados, la Comisión, que es donde yo trabajo, tiene el derecho de iniciativa y entonces es quien prepara la iniciativa política. Entonces es quien recoge todos esos elementos que a lo mejor no han funcionado o son mejorables durante los últimos 10 años, los plasma en una propuesta y lo que está ahora mismo es el Consejo Europeo, que son los representantes de los países miembros, y el Parlamento, en una cosa que se llama triálogo, que son pues, debates, añadiendo cosas, quitando cosas. Y esto puede durar hasta el 2024. Así que todo lo que os cuente ahora sobre planes, son los planes que tiene la Comisión de cómo legislar, pero luego lo que quede al final, pues ya veremos. No tenemos mucho tiempo, entonces quizá lo que os voy a enfatizar… ¿esto funciona como puntero? Sí. La idea aquí es el forward-looking. La legislación sobre emisiones industriales durante los últimos años, o desde su creación, ha sido muy de mirar en el espejo retrovisor. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuánto emitimos? Entonces, hacemos un catálogo de cuánto emite ciertas industrias usando según qué tecnología. La idea, a partir de ahora, es intentar… Se va a crear un centro, que además va a ser en Sevilla, que se llamará INSIGHT, Innovation Center for Industrial Transformation and Emissions. No sé cómo se traslada ni en castellano ni en euskera, pero si tenéis un buen logo, invito a una cerveza. Entonces, la idea es hacer un mapeo de tecnologías que están en desarrollo, que ayuden a la descarbonización en la industria, que ayuden a mitigar emisiones y entonces ser un poco más flexible con los permisos. Y entonces esa va a ser la labor, ¿no? Intentar que esta directiva no sea de espejos retrovisores, sino de poner las luces largas y mirar al futuro. Bien. Vámonos a política de productos, que es algo que todos tenemos en el día a día. La idea de nuestro vicepresidente Timmermans es, como indica la transparencia, estamos en una sociedad opulenta de usar y tirar. Y entonces nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir así, no podemos seguir con productos que se rompen, no podemos seguir con de mínimo uso. Y entonces la idea es, de verdad, tomar cartas en el asunto, intentar convertir Europa en un lugar donde hay mínimos estándares de calidad, de durabilidad, de reparabilidad, de información para el consumidor sobre los productos que usamos. Ese es un poco el gran plan político de nuestro vicepresidente. Entonces, aquí la idea central es cuál es el instrumento que ha funcionado mejor. Es el ecodiseño. El ecodiseño combinado con la etiqueta energética, lo podéis conocer de los electrodomésticos cuando vais a comprar un electrodoméstico, ¿no? La etiqueta ABCDE. Entonces, estos dos elementos, ecodiseño y la etiqueta energética, funcionan como el palo y la zanahoria, ¿no? La etiqueta energética es la zanahoria que motiva a los fabricantes a desarrollar productos mejores y a los consumidores a hacerse la pregunta de pues, pensar en el ciclo de vida, es decir, me gasto a lo mejor 100 euros más en este electrodoméstico, pero esos 100 euros los voy a ahorrar a lo largo de 3 años en una factura energética más baja.
Y el ecodiseño lo que hace es eliminar, o sea, poner criterios mínimos de entrada. Si usted fabrica un electrodoméstico que consume más de X kilovatio hora al año, no puede venderlo en la Unión Europea. Entonces, es el látigo y la zanahoria. Gracias a este instrumento se han ahorrado en Europa cantidades ingentes de energía. Es un instrumento que ahora mismo cubre cerca de 40 productos en la Unión Europea. Se han hecho cálculos. El ahorro que se considera que este instrumento ha generado en Europa es equivalente al consumo de ciertos países, ¿no? Entonces, en la primera jornada había mucho que ahorrar, entonces, pues un país como Italia, ¿no? Es equivalente al país como Italia. En jornadas siguientes, pues todo tiene un límite, ¿no? Técnico, y entonces, pues a lo mejor un país como Suecia. Pero se hace una idea de las cantidades enormes. Entonces, es un modelo que se ha reproducido por todo el mundo porque funciona. Porque funciona y porque nos ahorra energía a todos. Entonces, lo que se intenta es usar esto como este modelo de éxito como el núcleo de la nueva política de productos, una especie como de paraguas, ¿no? E incorporar pues, otros instrumentos como la ecoetiqueta o la compra pública verde. Entonces, ¿qué se intenta? Expandir el modelo de éxito que ha funcionado para los electrodomésticos y para el ahorro de energía, pues para otro tipo de productos, muebles, textiles, cosméticos, pinturas, neumáticos. Ese es un poco el concepto clave. Luego, la iniciativa cubre muchos otros aspectos, pero no tenemos tiempo. Si queréis, lo podemos comentar en paralelo, porque, como digo, siete platos no se pueden servir en 15 minutos. Me habéis pedido también que haga un poco de énfasis en el pasaporte verde digital. ¿En qué consiste? Pues es un poco tratar de recuperar la información que se pierde. Imaginemos una cadena de suministro, pues hay información en muchas ocasiones confidencial, que a veces se pasa, a veces no se pasa en la cadena de valor. Llega un momento en el que pues, uno compra su lavavajillas o su nevera y esa información se pierde. Y la nevera vieja llega a un reciclador y ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que hay aislamiento en algunas neveras que es pentano, que es un gas inflamable. Entonces, si uno quiere triturar para reciclar la espuma de la nevera, pues tienes explosiones en la fábrica de reciclaje porque no sabes que tienes pentano. Entonces, la idea, con este ejemplo así un poco tonto, es integrar y que todo el mundo se beneficie. Se van a beneficiar los consumidores porque tendrán mucha más información sobre la durabilidad, reparabilidad, etcétera, de su electrodoméstico, no solamente sobre el consumo energético, que es lo que hemos dicho antes. Se beneficiarán los recicladores y la cadena de suministro tiene que hacer un esfuerzo, es muy cierto, pero también habrá sus beneficios en términos de posicionamiento en el mercado. Bien. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Disculpadme, es que de verdad es un menú muy intenso. Entonces ese es un poco el pasaporte digital, ¿no? Hay beneficios para las compañías en términos de trazabilidad de sus productos. Hay beneficios para las autoridades, porque se pueden crear instrumentos que incentiven o que penalicen cierto tipo de contenidos o de prácticas, ¿no? Contenido de sustancias químicas, etcétera, etcétera. O incluso ahora mismo se habla de la huella de carbono, ¿no? De intentar integrar en las etiquetas información sobre la huella de carbono de todo el proceso de manufactura. Habrá beneficios en términos de seguimiento de mercado y controlar importaciones de productos que no son lo que parecen. Y habrá beneficios para los ciudadanos, se espera,
pues, tener acceso a información veraz. Por supuesto, os podéis imaginar, esta es una tarea complejísima. O sea, hay que desarrollar bases de datos, hay que desarrollar estándares para que todo el mundo, para asegurarnos de que sea comparable. Es muy, muy difícil, va a llevar mucho tiempo, pero bueno, por algo hay que empezar. Bien, productos verdes, yo lo único que voy a decir es, como os decía, ahora mismo Europa, no solo Europa, el mundo es un caos. En términos de información verde para el consumidor, es totalmente caótico. Es muy difícil ser un ciudadano verde cuando vas al supermercado o cuando compras algo. Hay más de 200 etiquetas medioambientales en Europa y estamos en un mercado único donde todo circula. Yo no entiendo una etiqueta verde finlandesa, ¿no? Y luego se ha demostrado en el estudio de impacto, esta IA significa estudio de impacto, que cerca del 40-50% de las declaraciones verdes son ecopostureo. Entonces hay que poner orden, hay que crear una metodología, hay que poner a todo el mundo de acuerdo en qué cosas son válidas, qué cosas no. No se puede declarar que un producto es verde si solamente hay una parte pequeña que es verde. Entonces, tiene que haber claridad. Entonces, estos dos instrumentos que están ahora mismo en proceso de debate político, uno, como he dicho, está relacionado con los derechos del consumidor y el otro, pues, relacionado con los environmental footprint, la huella medioambiental y huella de carbono. Son las dos áreas como complementarias, ¿no? Que intentan atajar este problema. Tengo 3 minutos y todavía quedan dos áreas de nado. Una es Critical Raw Materials. Esto es, vamos a decirlo muy, muy rápido. El problema lo conocemos todo, se ha agravado muchísimo con la crisis de Ucrania. Yo lo que querría es, en una lectura muy rápida, lo que podéis ver aquí, esta es una predicción de consumo energético de distintas fuentes. A poco que miremos el gráfico, nos damos cuenta de que la suma de estas barritas en el 2000 no tiene nada que ver con la suma de estas barritas en el 2050. Si las añadimos todas, una es así y la otra es así. Entonces, por mucho que estemos cambiando el mix, las proyecciones son de crecimiento. Entonces, hay muchos países, tenemos problemas de criticalidad de materiales, tenemos cerca del 80% del litio viene de Chile, cerca de los metales de iridio, paladio vienen de Sudáfrica, el magnesio, casi todo viene de China. Tenemos problemas de posicionamiento geoestratégico global grandísimos en la Unión Europea. Entonces, en el último discurso, nuestra presidenta von der Leyen, lo que se ha comprometido es a desarrollar, y tenemos también el potencial en Europa para cambiar las cosas. Tenemos experiencia, tenemos minas, tenemos depósitos de litio. No lo hacemos por distintas causas. No almacenamos materiales por distintas causas, pero habrá que hacerlo muy pronto. Entonces, la idea es que durante el año 23, es optimista el primer cuatrimestre del 23, pero se hará lo que se pueda. Esto está en periodo de consulta. Ahora mismo hay la posibilidad de incluir propuestas, comentarios. Y esto no es solamente para los materiales críticos que acabé de mencionar, también para el acero, para el aluminio, para los componentes de las aleaciones. Todo lo que nosotros consideramos crítico estratégicamente, ya sea en el pasado o ahora por la situación energética, ese es el momento de plasmarlo. Entonces, hay una consulta pública abierta hasta el viernes. Hay que darse prisa. Un minuto más y ya termino. La taxonomía verde, ¿qué es? La taxonomía verde es una manera de intentar coordinar o definir qué es una actividad económica verde y cuál no.
Así parece todo muy simple, pero la realidad es dificilísima. Entonces, lo primero que se hizo fue, esas son como las asignaturas del colegio, me examino de temas verdes. Entonces, cambio climático, ¿no? Mitigación, adaptación, temas de polución, temas de transición, temas de protección y biodiversidad. Me examino de todas. ¿Soy verde o no soy verde? Soy verde si las apruebo todas, si no, no paso de curso. Puedo tener sobresaliente en alguna de ellas, entonces soy súper verde. Pero si suspendo en una de ellas, no soy verde. Entonces, ese es el concepto. Entonces, hay una cosa que se llama Substantial Positive Contribution, entonces es las asignaturas donde saco un notaza. Soy súper verde. Pero no puedo suspender en ninguna, si no, no soy verde. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, imaginaos, bueno, no os voy a dejar porque no tengo tiempo. Lo miramos en las transparencias, serán distribuidas y podemos tener una charla en los pasillos. Muy bien, y entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Pues definiciones, son definiciones legales de cuando una actividad es verde y cuando no es verde. Y hay criterios técnicos, como habéis visto antes, 100 gramos de CO2 por kilovatio hora producido en una instalación de generación eléctrica. Ese tipo de cosas. Bien, he conseguido terminar con un minuto de retraso. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición para preguntas en los intermedios o cuando corresponda. Eskerrik asko, Alejandro Villanueva. Bueno, eta aprobetxatu nahiko nuke aurrera jarraitu aurretik gogorarazteko Basque Circular Summiten aplikazioa deskargatzea baduzuela, parte hartzaileen komunitatearen elkar eraginean jardun dezakezuela, hitzorduak programatu, egitaragoa kontsultatu behar dezuen guztia. Bueno, y seguimos adelante en este Basque Circular Summit, esta cumbre vasca de economía circular.